El proyecto se llama Contenidos Digitales para la Educación del Futuro. Nosotros creemos que es importante seguir insistiendo en la parte de contenidos digitales, que sería software, programación, sería robótica, todo ese contenido que si bien deberían realizarse de manera transversal, a veces no contamos con los equipos necesarios. En este caso, el proyecto que se finalmente fue ganado fue uno de los mejores, digamos, es equipar un aula con computadoras de última generación, proyector, pantalla interactiva y kit de robótica. La idea es brindar robótica, software y también programación, ya partiendo desde el ciclo básico. En el ciclo superior se está dando en algunos espacios, se da ya robótica, se da algo de programación en la parte de automatización. Pero en este caso es tratar de reafianzar un poco los contenidos de robótica y programación en el ciclo básico. Para eso que se armó este proyecto, donde fue patrocinado por la Fundación Banco Entre Ríos, fue algo, digamos, en esta oportunidad nosotros habíamos quedado segundo en la lista de ellos, porque ellos tienen un cupo. Pero seguramente la escuela que patrocinaban no quedó, entonces finalmente nos patrocinaron a nosotros. La verdad son como 17 millones, 800 por ahí que van a venir a la escuela en equipos Claro. y en capacitación. Los créditos fiscales siempre, en su mayoría de veces, componen dos partes, digamos, la parte de equipamiento y una parte de capacitación. En este caso, la capacitación que queremos brindar va a ser dar robótica educativa a público general. Básicamente apuntamos a las escuelas primarias, que sé que algunas escuelas tienen kit de robótica, o de qué manera poder empezar con robótica en la escuela primaria, y también dar acá a unos profesores y algunos estudiantes. Esto es reciente, Lalo, ¿no? A partir de ahora, bueno, habrá una parte administrativa seguramente, y esto está previsto empezar este año o el año que viene. No, no, la idea, INET, digamos, que es la que organiza todo esto, digamos, nos pide 3 meses para ejecutar todo. Nosotros estamos en la primera etapa, que es la que tenemos que gestionar una cuenta nueva para recibir los fondos. Esos fondos, una vez que se reciben, se hace todo un formulario de que se recibe, se pasa a los distribuidores, digamos, cuando hacen las compras. Yo creo que dentro de un mes recién vamos a contar con los equipos. Claro. Y a su vez después tenemos que ir generando las instancias de los cursos. Exactamente. Lalo, por último, ¿ya habían tenido algún otro beneficio de INET o de crédito fiscal? En realidad es la tercera vez que ya tenemos. Claro. La primera vez fueron una cortadora láser, que yo me acuerde, ¿no? Ahora no hace tanto. Después la segunda vez fueron también equipamiento, computadoras y un plotter para la parte de dibujo y eso. Y ahora esta vez es la tercera vez.